Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Sánchez Murúa, alumno de animación de CAP, y actualmente estoy haciendo mi tesis que consiste del fragmento de un episodio piloto de una serie animada. Lo prioritario de todo, todo, todo es escoger un tema que te agrade, porque si no, o sea, la verdad, la idea de estar trabajando en algo que no te gusta por pues más o menos un año no está nada padre, la verdad. Entonces yo diría que primero se fijen en eso, en que sea un tema que les guste, que les apasione, y segundo, en que sea un tema que aporte. Tengo la asesoría en todo momento de mi profesor de animación, Nico Sarco. Ya la producción, la animación, sí me la he estado aventando yo solo. Mi trabajo de tesis en cuanto a investigación se centra en una guía para la elaboración de diseño de personajes para series animadas, más enfocadas al género mecha. La serie tiene el nombre de Los Campeones de Pretoria y nos adentra en el universo ficticio del mismo nombre, que es una sociedad donde conviven humanos y autómatas, que son seres vivos y pensantes, pero más que nada artificiales. Aquí va a haber algunos autómatas singulares, que son el objetivo de mi investigación, que vendrían a ser los mechas, los robots de gran tamaño. En el fragmento del episodio piloto es a dos de los personajes conviviendo, y pues estos dos personajes pues planeo mostrarlos con su diseño final, que es lo que vimos a lo largo de toda la investigación, ¿no? Que ese diseño final está basado en tu historia, su forma de pensar. Todo eso se conjuga en la manera de actuar de los personajes, la manera de gesticular, que eso se ve reflejado en la animación, y también en su diseño, que es ya entrando a cuestiones de color, de rasgos, de formas que vas a utilizar para dibujar al personaje. Sí, lo que planteé yo al principio es que quería que fuera algo autoconclusivo, no que fuera como un fragmento aislado nada más, sino quiero hacerlo como un teaser o trailer para, pues ahora sí que para poder pichearlo, para que sirva como una propuesta, ¿no? Algo que presentar, como una idea ya consolidada. Uno de los grandes referentes pues es el videojuego de The Legend of Zelda, el de Breath of the Wild específicamente. Y estamos terminando prácticamente ya la parte de la animación en RAW, que es pues el puro boceto de la animación para checar bien el movimiento y la expresión de los personajes, ya para pasar a lo que es la etapa de tie-down y cleanup, que ya serían pues previos a los acabados finales. Ya está bien establecida la duración de todo el fragmento y va a buen ritmo. Espero que lo podamos ver pronto.